Sí. Bueno, ¿el objetivo de la visita? Bueno, es cumplir con el compromiso que el expresidente Néstor Kirchner, la presidenta, han tomado con él, acompañarla en el trabajo que ella viene haciendo en esta Pompeya, en el barrio del último año, y bueno, y poder lograr tener aquí la atención sanitaria que EVE está reclamando, y fundamentalmente el barrio está reclamando para la zona, y poder en distintas etapas ir resolviendo los problemas con atención primaria, y básicamente también solucionar los problemas las 24 horas del día para los vecinos del barrio. ¿En qué infraestructura está pensando el Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, estamos pensando no en una alta complejidad, pero en atención con especialistas, atención las 24 horas, y en una baja complejidad que pueda resolver las situaciones más generales, y también con un acompañamiento de un servicio de atención de ambulancias para trasladar aquellos casos que así lo ameritan. Bueno, nosotros estamos trabajando hace un poquito más de un año. Con Graciela ya nos conocemos de antes, había venido antes a verlo y ella prometió venir, volver para la ministra. Bueno, por suerte es ministra y ha vuelto hoy para lo que ella dijo, ¿no? Para tener acá un lugar para que la gente no tenga que correr a los lugares lejanos, que pueda recurrir acá a una sala, un hospital, un lugar donde se lo atienda, se le hagan los análisis, y bueno, si es más complejo ir a otro lado, pero que sea abierto las 24 horas porque la gente precisa sábado, domingo y todos los días de atención médica. Y eso es lo que pedimos para el barrio. Porque todo lo que se pueda prevenir en un barrio de enfermedades es lo que ganamos después para que estos chicos que son nuestros próximos ciudadanos sean fuertes, sean firmes, estudien, estén bien, coman, porque todo tiene que ver. La salud tiene que ver con todo. La salud también es prevención. Y desde este lugar también tenemos que hacer prevención.